Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Un operativo de seguridad en la región Laja Bajío en contra del cártel de Santa Rosa de Lima derivó en incendios de vehículos y negocios en al menos 13 municipios de Guanajuato, así como la detención de 26 personas, entre ellas la madre y otros familiares del líder del cártel Santa Rosa de Lima. Días después fue informada también la detención de El Puma en San Luis Potosí, presunto fundador del mismo grupo delictivo. La mayoría de los detenidos fueron liberados dado que no se encontraron pruebas en su contra, mientras que los allegados a la cabeza criminal permanecen en prisión por el delito de portación de droga. De manera anónima, empleados de la planta Kronberg & Schubert, así como de la zapatera Abucomal, han denunciado negligencias en las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, así como ocultar información sobre presuntos decesos por esta causa entre sus compañeros. Hasta el momento, ninguna autoridad ni empresa ha emitido una postura o información al respecto. Un fuerte sismo de 7.4 grados Richter sacudió el centro del país. Los efectos fueron perceptibles incluso en el estado de Guanajuato, donde varios edificios, de manera preventiva, fueron evacuados. Del sismo se reportaron al menos 10 fallecimientos, deslaves y daños materiales, principalmente en el estado de Oaxaca. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha reportado solo la mitad de las quejas presentadas por los colectivos de familias de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, pues busca que las cifras no se le disparen. Lo que han hecho es sumar los casos en los expedientes de queja. Lo anterior lo denunció José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, quien detalló que han presentado en total 38 quejas, mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato solo reporta 20. Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un vehículo con explosivos muy cerca de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca. Así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, en rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, criminalizó a los centros de rehabilitación al señalarlos como semilleros de la delincuencia, pues dijo que han detectado que delincuentes se resguardan ahí. Sin embargo, no refirió que se hayan interpuesto denuncias en contra de alguno de estos establecimientos. La Fiscalía General del Estado informó que se han reconocido 161 cuerpos que se encontraban sin identificar en las diferentes unidades del Servicio Médico Forense. Sin embargo, solo uno de ellos pertenece a una familia de las que componen el colectivo A Tu Encuentro. En Guanajuato se reportan 8.263 casos confirmados de COVID-19 esta semana. Esto tras sumar 266 contagios este sábado en las últimas 24 horas. Del total, 3.042 pacientes se han recuperado y en este momento 4.721 contagios siguen activos. Suman ya 500 muertes por coronavirus en la entidad. Mientras tanto, en el país se confirmaron 25.779 muertes acumuladas durante la pandemia. Hay también 25.786 casos activos. Recuerda que los detalles de estas y otras noticias los puedes ver en nuestra página de internet www.zonafranca.mx. El lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.